Señoras, señores, muy buenas noches. Transmisión de Argentina Televisora Color desde el Salón Dorado del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve de recinto más que apropiado para la entrega de la 19ª edición de los premios Conex. Se encuentra presente el señor vicejefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Enrique Olivera. Y como es de público conocimiento, los premios Conex, y ya para entrar directamente en materia, fueron creados en 1980 y su esquema consiste en que cada año premiara una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de 10 años. De 1980 a 1989 se consideró la trayectoria total de los premiados. En la década siguiente, de 1990 a 1999, se premia la trayectoria de los últimos 10 años y así sucesivamente. En 1988 fueron destinados a las instituciones Comunidad y Empresa y nuevamente en esta edición 1998 son para esta actividad. En esta oportunidad se premia las trayectorias más relevantes durante la última década que acaba de transcurrir, es decir, 1988-1997. La Fundación Conex convoca a un gran jurado integrado por 20 especialistas en la materia a premiar y el hecho de ser jurado significa autoexcluirse como candidato a los premios Conex, gesto que la Fundación destaca y agradece muy especialmente a todos los miembros del jurado. La actividad que se premia se ha dividido en 20 disciplinas, nominándose cada una de ellas a 5 personalidades. Estas 100 figuras, el último 15 de septiembre, recibieron los diplomas al mérito. Estos 20 quintetos, el gran jurado ha procedido a elegir al ganador de cada disciplina que va a recibir hoy el Conex de Platino. De esas figuras, el mismo jurado ha elegido a 3 de ellas, quienes van a recibir esta noche los Conex de Brillante, quedando consagradas como las personalidades e instituciones más relevantes de la última década de las instituciones, comunidad y empresa argentina. También el gran jurado ha elegido a 3 Conex de Honor, que se otorgan a figuras ya fallecidas de sobresaliente relieve y asimismo otorgó 3 menciones especiales. Nos acompañan en este acto las autoridades de la Fundación Conex, encabezadas por su presidente, el doctor Luis Obsejevich, y los integrantes del gran jurado. Cada uno de ellos va a proceder a la entrega de los distintos trofeos. Y vamos rápidamente entonces al inicio de la entrega de los premios Conex. En este caso vamos a alterar un poco el orden, ya que uno de los premiados necesita viajar en próximas horas y necesitamos liberarlo. Por lo tanto, vamos a ir a la disciplina número 10, Administradores Públicos. Entregará el premio el integrante del jurado, el doctor Rosendo Fraga, y integraban este quinteto de nominados Domingo Felipe Cavallo, Ángel Centeno, Juan José Liach, Adalberto Rodríguez Giavarini y Pablo Rojo. Ha sido elegido Conex de Platino el doctor Domingo Felipe Cavallo. Contador público, licenciado y doctor en Ciencias Económicas, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, PhD en Economics, Harvard University de Estados Unidos, diputado nacional, presidente del partido Acción por la República, editor de Forbes Global Business and Finance y presidente honorario de la Fundación Mediterránea. Ha sido presidente, además, del Banco Central, canciller y ministro de Economía de la Nación. Premio en mano. Vamos a reclamar unas palabras al doctor Cavallo. Me siento sinceramente honrado y agradecido por esta distinción, pero me siento particularmente honrado por las decisiones que ha tomado el tribunal en materia de los Conex de Honor y los Conex de Brillante. Cuando yo era estudiante, admiraba y seguí admirando a lo largo de mi vida a Arturo Frondizi como hombre público, como estadista, porque era un hombre que combinaba su patriotismo, su pasión nacional, con su capacidad intelectual y con su habilidad política para trabajar por el pueblo. Don Fulvio Salvador Pagani
fue el emprendedor, el creador de nuevas empresas que más admiré a lo largo de mi vida y que además volcaba su amor por la gente, no solo a través de la actividad empresaria, sino a través de entidades de bien público, como la fundación que a mí me permitió conformar lo que luego fue el equipo económico que me honré de presidir. Y José Estensoro es el emprendedor capaz de transformar una empresa llena de problemas y de defectos que sinceramente me impresionó a lo largo de toda mi experiencia y que ha hecho una contribución invalorable a la transformación de la Argentina. Don Roberto Roca, además de todo lo que sabemos de su trayectoria empresaria, a mí me impresionó tempranamente en la etapa de mi vida por la importancia que desde su empresa le daba a la formación de equipos humanos. En las primeras reuniones de la Fundación Mediterránea en las que lo vi participar, la inquietud fundamental de Roberto Roca y de sus principales colaboradores era identificar a jóvenes interesados en la administración privada a quienes becar para que luego de estudiar en el exterior volvieran a trabajar en la empresa. Y eso realmente fue para mí un testimonio de la importancia que la formación y la capacitación de los jóvenes tiene en el éxito de la administración privada. Y debo decir que del embajador Carlos Manuel Muñiz aprendí algo parecido. Como canciller de la Argentina, advertí la importancia que el ISEN, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, había tenido en la formación de los diplomáticos y en la profesionalidad de esa institución, la Cancillería Argentina. Y eso es mérito de Carlos Muñiz. Por eso, como administrador gubernamental, yo impulsé, imitando a Carlos Muñiz, una institución que hoy no es conocida, pero que espero que dentro de 20 años alguien elogie como yo estoy elogiando al ISEN. Se trata del ISEC, el Instituto del Servicio Económico, que yo espero que sirva para la formación de los futuros administradores gubernamentales en el área de la economía argentina. Y Cáritas Argentina, creo que es la institución ejemplar en materia de desarrollo social. Yo estoy convencido que vamos a tener la mejor política social y vamos a lograr los máximos resultados cuando los recursos públicos se canalicen no a través de las burocracias estatales, sino de las instituciones que demuestran en la práctica su amor por el prójimo, su amor por la gente. Por eso, poder compartir a través de este Conex de Platino este premio con semejantes destinatarios del Conex de Honor y del Conex de Brillante es el máximo honor que podría yo recibir. Muchas gracias. Mientras el doctor Cavallo deje el escenario, vamos a proclamar ahora a la disciplina número uno, entidades culturales. La señora Nelly Perazo, en representación del jurado, va a hacer entrega de este premio. Integran el quinteto de nominados la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, la Asociación Cultural y Artística Curuzucuatiense, el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, la Comisión Arquidiocesana para la Cultura y TV Quality. Ha sido elegido Conex de Platino la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Invito a su presidenta, la señora Nelly Arrieta de Blaquié, al señor vicepresidente primero, el señor Andrés von Butch, al vicepresidente segundo, señor Mario Erlitzka, y a la señora Susana de Bari Pereda y el director Héctor Camblor, para que acompañen a la señora Nelly Arrieta de Blaquié a recibir el Conex.
Esta entidad fue fundada en 1931, es una entidad civil sin fines de lucro, con 1.050 asociados, y su objeto es llegar a su concurso moral y pecuniario al Museo Nacional de Bellas Artes, con el fin de enriquecer sus colecciones y secundar la acción oficial para el mejor desarrollo del arte, promoviendo actividades a esos fines y desarrollando el sentimiento artístico social. Invito a la señora Blaquié a dejar su agradecimiento en este acto. Primero, quería decirles que realmente no voy a poder hablar como Cavallo, porque no lo he hecho nunca ni pretendo hacerlo, pero sí les quiero decir que me siento sumamente agradecida a la Fundación Conex y al jurado, y muy honrada de que, habiendo recibido este premio por primera vez en 1988, hayan seguido creyendo que hemos hecho algo positivo en estos últimos 10 años. Pero quiero que esté muy claro que no soy yo la que recibo el premio, que es la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Es decir, que está integrada por 22 personas, su comisión directiva, de los cuales tenemos acá los vicepresidentes, secretario y tesorero, pero que los otros también son igualmente valiosos y todos trabajan, que tenemos un personal sin el cual sería totalmente imposible trabajar, que están acá en la sala, y por supuesto tenemos todos los socios que nos acompañan moralmente y pecuniariamente, y todos ustedes, porque la mayor parte de estos empresarios que andan por acá, en algún momento les hemos ido a pedir plata. Así que quisiera realmente agradecerles a todos ustedes que nos hayan permitido seguir trabajando, y esperamos poderlo seguir haciendo de la misma manera. Muchísimas gracias. Vamos a continuar de inmediato con la entrega de la siguiente disciplina. En este caso es la disciplina número 2, entidades educacionales, y quiero invitar al doctor Ricardo López Murphy para que él sea el quien entregue este Conex de Platino. Integran el quinteto de nominados la Fundación del Tucumán, la Fundación Junior Achievement Argentina, la Fundación Televisión Educativa FUNTV, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés. Ha sido elegido Conex de Platino el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Invito a su rector, el ingeniero Ernesto Ruiz, y al ingeniero Alcides Rodríguez para recibir el Conex de Platino. El Instituto Universitario Privado, fundado en 1959, dedicado a la enseñanza de la ingeniería y disciplinas afines y a las ciencias del mar, incluye carreras de grado de ingeniería electrónica, informática, industrial, mecánica, en petróleo y química, y de posgrado en gestión ambiental, calidad de empresa de servicios, telecomunicaciones, calidad en instituciones de salud, telecomunicaciones, redes de datos e ingeniería de reservorios. Como rector del IDBA, es para mí una gran satisfacción, una gran emoción y un gran honor recibir este premio. Agradezco, en consecuencia, a la Fundación y, por cierto, al jurado por habernos considerado merecedores a él. Si bien las normas del premio dicen, lo acabamos de escuchar, que se otorga a la institución, en este caso, más destacada de la década, nosotros lo interpretamos como un reconocimiento a los casi 40 años de trayectoria académica del ITBA. Y en tal sentido es que le he pedido al ingeniero Alcides Rodríguez, nuestro vicerrector hasta hace unos pocos meses, que me acompañara para recibir este premio como representante indiscutido de todos los que de una u otra manera aportaron su colaboración para, a lo largo de estos años, hacer lo que el IDBA es y, consecuentemente, hacernos merecedores a este premio. Premio que, por otra parte, es para nosotros un tremendo desafío hacia el futuro para poder pretender, por lo menos,
seguir recibiendo el apoyo y el reconocimiento de la sociedad. Muchas gracias. Tras las palabras del ingeniero Néstor Ruiz, nos vamos rumbo a la primera pausa y las imágenes que nos van a acompañar recuerdan la entrega de los premios Conex de Brillante de 3 años muy significativos, que fueron los primeros, el año 80, el año 81 y el año 82. Con esas imágenes que llegan desde la memoria y el recuerdo de los premios Conex, nos vamos rumbo a la primera pausa. En 1980, Juan Manuel Fangio fue el Conex de Brillante en deporte. En 1981 compartieron el Conex de Brillante en espectáculos Luisa Veil y Alfredo Alcón. Fue muy emocionante para mí recibir el premio Conex. Fui al teatro como espectadora, habiendo tantas figuras tan importantes de trayectorias realmente grandes. De pronto me nombraron y estaba en el escenario con Alcón recibiendo el premio. ¿Te imaginarás lo que era recibir el Conex de Brillantes, el Conex de Platino? Era demasiado para mí. Los adoro. Los tengo en el lugar principal de mi casa. En 1982, el Conex de Brillante en Artes Visuales fue para Horacio Butler. Retomamos en nuestra transmisión desde el Salón Dorado del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a la disciplina número 3, Entidades de Investigación Científica y Tecnológica. Estamos entregando los premios Conex. Voy a invitar al doctor Enrique Olivera, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien acompañado por el presidente del Gran Jurado, el señor Alchurrón, y por el presidente de la Fundación Conex, el doctor Luis Obsejevich, sirvan de marco y de acompañamiento para la entrega del siguiente premio. Integran el quinteto de nominados el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, el CEMIC, el CESNI, Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, FLENI, la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, FUDETEC, Fundación para el Desarrollo Tecnológico, y el Instituto Torcuato Di Tella. Ha sido elegido por el jurado Conex de Platino el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, el CEMIC. El doctor Narciso Ocampo, su presidente, recibe el premio en manos del doctor Enrique Olivera. Esta asociación civil fue creada en 1958 con el objetivo de promover la excelencia en las tareas de docencia, investigación y asistencia en el área de salud, y ha sido distinguida con 28 premios de organismos nacionales y extranjeros en el último lustro. Lo invito a agradecer, doctor Ocampo. En nombre de las 1.400 personas que trabajan en CEMIC, quiero manifestar nuestra satisfacción por haber podido participar en este concurso organizado por la Fundación Conex. Creo que lo importante ha sido poder competir con entidades de primer nivel, algunas de las cuales incluso tuvo su origen científico en CEMIC. Quizás porque a lo largo de los 40 años de vida de nuestra institución hemos respetado los objetivos fundacionales de excelencia en la docencia, en la investigación y en la asistencia.
Y si hay un mérito por el cual seguimos luchando es por ser formadores de recursos humanos. Nacimos y crecimos al amparo de una figura relevante de la ciencia argentina como fue el doctor Norberto Quirno. Y durante ese crecimiento, conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires, adquirimos la experiencia necesaria en la formación de estudiantes. Hoy enfrentamos un nuevo desafío. Hemos sido reconocidos como instituto universitario y el año próximo comenzaremos con la carrera médica con un detalle distintivo, solo 36 alumnos que serán los aspirantes a ser los médicos del futuro y por cierto, los ganadores de los CONEX del próximo milenio. Muchas gracias. La próxima disciplina que será reconocida, disciplina número 4, entidades de salud. Lo invito al integrante del jurado, el doctor Nelson Castro, a que haga entrega de este premio. Integran el quinteto de nominados Alcohólicos Anónimos, COAS, Cooperadora de Acción Social, Esclerosis Múltiple Argentina, Asociación Civil, Fundación Claudina Tevenet, la Fundación Oftalmológica Argentina, Jorge Malbarán. Escones de Platino, Alcohólicos Anónimos. Su directora, la señora Victoria Petrone, es la encargada de recibir de parte del doctor Castro este premio. Desarrolla actividades en el país desde junio de 1952. Es una entidad de bien público, sin fines de lucro, cuyo único objetivo es ayudar al alcohólico que aún sufre para alcanzar el estado de sobriedad. Premio en mano, le pedimos a la presidenta de Alcohólicos Anónimos, la directora, mejor decir, Victoria Petrone, sus palabras de agradecimiento. Soy una servidora no alcohólica de la Oficina de Servicios Generales y les leeré una nota de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es tan importante nuestro anonimato como que es la mitad de nuestro nombre y les ofrecemos a quienes necesiten de Alcohólicos Anónimos la seguridad de este privado refugio, pues el enfermo alcohólico es todavía objeto de algún estigma social. Muchas veces pensamos y creemos que no estamos haciendo lo suficiente para llevar nuestro mensaje al que aún está sufriendo por el alcohol. A pesar de que cada uno de nosotros viene a salvar su propia vida, siempre se ve superado el horizonte individual porque el beneficio de la recuperación y rehabilitación se esparce a la sociedad toda. Precisamente esta distinción de que es objeto Alcohólicos Anónimos, aquí, por y frente a la sociedad grande, nos estimula y es un verdadero aliento adicional para nuestra acción de servicio. Y este premio nos anima a decirles que es necesario que más profesionales de todas las áreas, más empresarios, más sacerdotes de todas las religiones, más filósofos, ensayistas, escritores y poetas, conozcan más y mejor qué es lo que Alcohólicos Anónimos hace y cómo lo hace. Por mi parte, como estrecha colaboradora no alcohólica, puedo agregar que la tarea es apasionante y que se crece con ella. Muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos y en el mío propio. Habíamos mencionado que se iban a entregar tres menciones especiales a lo largo de esta transmisión y de esta entrega. Vamos a ir a la primera. Voy a invitar al secretario general de la Fundación CONE, el señor Guillermo Gallagher, para que haga entrega de esta primera mención especial a ACREA, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Quiero invitar a su presidente, al señor Eduardo Pereda Hijo, a recibir este premio. Esta asociación civil, sin fines de lucro, creada por el arquitecto Pablo Ari en 1957 y fundada en 1960, está integrada por productores agropecuarios cuyo objetivo es promover el desarrollo integral del empresario agropecuario para lograr empresas económicamente rentables y sustentables en el tiempo, probando tecnología y transfiriéndola al medio para contribuir con el sector y el país. Con esta fundamentación se le entrega la mención especial y si quiere decir unas palabras, señor Pereda, está usted habilitado y autorizado para ello. Es un gran honor para mí y también una responsabilidad recibir esta mención especial en nombre del Movimiento CREA. En realidad, me toca hoy a mí a representar a 1.500 empresarios agropecuarios
que desde hace 40 años buscamos el crecimiento sustentable de nuestras empresas, priorizando el cuidado del suelo y el uso de los recursos mediante el trabajo grupal. Además, procuramos transferir al medio nuestros conocimientos y experiencias como aporte al sector agropecuario y a la sociedad del país en su conjunto. Por eso, por todo esto que he dicho, quiero felicitar a todos los integrantes del movimiento y espero que esta distinción que estamos recibiendo hoy nos motive y nos dé más fuerzas para enfrentar los desafíos futuros. Y al jurado quiero agradecerles por el reconocimiento que tuvieron para con nuestra institución. Muchas gracias. La próxima disciplina, que es la número 5, abarca las entidades de desarrollo social. El miembro del jurado, el señor Rafael Brown, lo estamos invitando que, acompañado por el presidente del gran jurado, Guillermo Alchurrón, y el presidente de la fundación, hagan entrega de este premio. Los nominados fueron Adelco, Cáritas Argentina, Fundación Emprender, Fundación Sedaca y Misiones Rurales Argentinas. Ha sido elegido Conex de Platino, Cáritas Argentina. Invitamos a su presidente, el obispo Monseñor Rafael Rey, a recibir el Conex. Cáritas es un organismo de la Iglesia creado en 1956, cuya misión es despertar y animar la caridad y la justicia para con obras concretas. Se pueden poner en común nuestros bienes, atendiendo especialmente a los más necesitados y promoviendo su crecimiento y desarrollo. Cáritas está presente en más de 190 países, con 143 miembros que constituyen Cáritas Internacional. Quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación Conex por este premio que se le da a Cáritas, a los 22.000 voluntarios que trabajan en el país y a tantos otros que de una manera u otra nos acompañan. Les agradezco mucho entonces esto, pero fundamentalmente les agradezco porque han colocado a Cáritas entre las entidades de desarrollo social. A mí me da mucha pena cuando por ahí muchos consideran a Cáritas algo así como un galpón lleno de mercadería y donde se distribuye esa mercadería. Cáritas no es eso, también es eso, pero queremos ir mucho más allá. Queremos acompañar a los más pobres, tal vez a los marginados, a los excluidos, tratar de recrear la dignidad a veces perdida, a veces pisoteada. Queremos decirles, levántate, camina. Queremos acompañarlos para que ellos, desde su pobreza, sepan buscar caminos de desarrollo, porque no hay nada más digno para el hombre que ganarse el pan con el sudor de la frente. No hay nada más digno para el hombre que trabajar. El trabajo es un bien del hombre y Cáritas quiere que la gente trabaje, la acompaña para que trabaje. Gracias entonces por este premio y quiera Dios que la sociedad no se olvide que en el país hoy hay alrededor de 9 millones de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. Creo que esta cifra debe comprometernos a todos, debe dolernos a todos. Gracias entonces. Tras las palabras de Monseñor Rey, nos vamos a ir rumbo a una nueva pausa en esta transmisión, recordando la entrega y a los protagonistas de los Cones de Brillante de los años 83, 84, 85 y 86. Retornaremos después.
1983, Luis Federico Leluar fue consagrado con el Conex de Brillante en Ciencia y Tecnología. En 1984, en la actividad Letras, el Conex de Brillante fue para Jorge Luis Borges. En 1985, el Conex de Brillante en Música Popular fue para Atahualpa Yupanqui. Me entregaron el Conex de Brillantes, ¿no?, que fue un grande honor para mí. Fue un honor recibir el premio y en compañía de semejantes personas, que todos meritorios, ninguno improvisado, sino gente que ya tenía su campaña realizada en favor de la cultura nacional. En 1986 fue consagrado en Humanidades con el Conex de Brillante Gregorio Weinberg. Esta vez el Conex de Brillante significó para mí un verdadero estímulo, en el sentido que significó el reconocimiento de una labor que, dicha sin modestia, sin falsa modestia, son 40 años de actividad constante en quehaceres vinculados siempre a la cultura. Retomamos la transmisión de ATC desde el Salón Dorado del Teatro Colón, la noche de la entrega de los premios Conex. La sexta disciplina a reconocer es Fundaciones Empresariales. La integrante del jurado, la señora Clara Mariño, será la encargada de entregar estas dos distinciones, ya que el jurado ha elegido entre los nominados dos Conex. Los nominados eran la Fundación Alberto J. Roemers, la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Roca, Fundación Juan Minetti, la Fundación Macri y la Fundación Pérez Compán. Como el jurado ha decidido que en esta disciplina compartir el premio, es el primero para la Fundación Alberto Roemers y la otra para la Fundación Pérez Compán. Por la Fundación Roemers recibe el señor Alberto Roemers, hijo, entidad que fue creada en 1975 por doña Candelaria Walter Roemers y sus hijos en memoria de don Alberto J. Roemers, con el propósito de promover el progreso de las ciencias relacionadas con la salud. Tiene como objetivo principal el apoyo a la investigación en el campo de la medicina, habiendo otorgado más de 500 subsidios a grupos de investigadores en el país. Y por la Fundación Pérez Compán, la otra fundación distinguida, recibe su director general, el contador Juan Tomás Brest. Creada en 1959, tiene por objeto promover el estudio de la naturaleza, funciones y responsabilidades de la empresa en el orden económico social cristiano, apoya la actividad científica de distintas entidades públicas y privadas, así como publicaciones universitarias, auspicia proyectos especiales como el de nuevas sedes académicas para la Universidad Austral. Premios en mano, nos gustaría, aunque sea brevemente, un agradecimiento. Bueno, una breve palabra. Quería agradecer en nombre propio de nuestra fundación. Nos sentimos muy honrados con este premio, que para nosotros es algo muy especial, ya que esta fundación lleva el nombre de mi abuelo, así que honra también su memoria. Y yo creo que no hace sino premiar un esfuerzo dedicado a la excelencia en el apoyo a la investigación médica, y premios como este no hacen sino alentarlo a uno a seguir por este camino. Así que muchas gracias y gracias al jurado también. Contador. En nombre del Consejo de Administración de la Fundación Pérez Compán, agradezco a la Fundación Conex, a los miembros, señores miembros del gran jurado, por esta distinción que honra a nuestra entidad. Y quisiera, bueno, compartir este premio con todas las personas e instituciones cuyos proyectos tenemos el orgullo de participar. Muchas gracias. La próxima disciplina que vamos a entregar, el Conex de Platino, es para Empresa y Comunidad. El integrante del jurado, el señor David Rato, será el encargado de entregar este premio. Integran el quinteto de nominados Aceitera General de ESA, Arcor, Banco Velox, Loma Negra y Siderca. Ha sido elegido Conex de Platino en esta disciplina
Arcor. Recibe su presidente, el contador Luis Alejandro Pagani. Fue fundada en 1951, es un grupo empresario con capital 100% argentino que ocupa más de 12.000 empleados, dedicada a la industria alimentaria con 37 plantas, de las cuales 8 se encuentran en el exterior. Tiene un fuerte compromiso con la calidad, acreditado con el logro de los sistemas ISO 9001 y 9002. Ante todo, en nombre de Arcor, quiero agradecer a la Fundación Conex el honor de este mérito. Y bueno, y represento a esas más de 13.000 personas que trabajan en nuestra empresa aquí en Argentina con 30 plantas y, como bien dice, relación con la comunidad, muchas de ellas en comunidades pequeñas. Y desde ya, este premio es un estímulo para seguir adelante. Muchas gracias. Tras las palabras del contador Pagani, la disciplina número 8 ahora nos ocupa su atención. Voy a invitar al doctor Enrique Olivera, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la entrega de este premio. Integran el quinteto denominados los legisladores Carlos Mario Walter, Elisa Carrió, Eduardo Menem, Alberto Natale y Jorge Reinaldo Banossi. Ha sido elegido Conex de Platino Jorge Reinaldo Banossi. Premio Conex 1986 y 88. Jurado Conex del 96. Abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ha sido diputado nacional en 3 periodos y candidato a senador. Es miembro de número de la Academia Nacional de Educación, de la de Derecho y Ciencias Sociales y de la de Ciencias Morales y Políticas. Es académico honorario de la Real Academia Española de Jurisprudencia y correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Lo invito al legislador Banossi. Debo entender de que esta distinción no es a título personal, sino que es un reconocimiento a todos los legisladores que en la República Argentina, de las más variadas tendencias y en los más diversos periodos históricos, han puesto lo mejor de sí mismo para hacer de ese Parlamento el verdadero recinto de las leyes, la representación genuina del pueblo y de los estados que componen la Federación. Congreso y Parlamento al cual rindo mi homenaje, porque, y esto es muy significativo, aparece y desaparece según reine o deje de reinar la Constitución Nacional, que es lo más sagrado que tenemos que defender. Quiero, por último, rendir homenaje eligiendo a 3 legisladores que pasaron por ambas cámaras del Congreso en este siglo y en quienes visualizo de alguna manera el paradigma de lo que deben ser. Me refiero a Carlos Pellegrini, a Vicente Gallo y a Alfredo Palacios. Y muy probablemente a los 3 se le puede aplicar lo que se dijo del primero, del gran Pellegrini, que cuando él entraba en el recinto ya había quórum. También quiero decir por último que leyendo hace muchos años la vida de ese personaje tan curioso que fue el conde Duque de Olivares, escrita por Gregorio Marañón, decía que en las horas finales de ese personaje que había tenido todo el poder, todas las glorias, todas las riquezas y todas las influencias, solo recordaba su paso por Salamanca. Creo que nosotros, en la medida modesta de cada una de las posibilidades, los que hemos pasado, como en el caso mío, por los 3 poderes del Estado, el día que estemos próximos a ser llamados al otro mundo, al más allá, pensaremos y diremos qué lindo, qué feliz que fue ser estar en el Parlamento argentino. Muchas gracias. Tras las palabras del legislador Banossi, vamos ahora a entregar la segunda mención especial de la noche. Voy a invitar al director de la Fundación Conex, el doctor Ernesto Orlando, para que le entregue esta mención especial. Mención especial para ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. El ingeniero Ignacio Marcellani y el ingeniero Celso Arabetti, director ejecutivo, van a recibir esta mención especial. Impulsados por Enrique Shaw y apoyados por el padre Moledo, un grupo de 67 dirigentes de empresa fundó ACDE en 1952. La proyección institucional
se afianzó con la organización del 14º Congreso Mundial, que congregó a 600 empresarios de 30 países, y la presidencia mundial de WANIPAC para un miembro de la entidad ACDE está próxima a cumplir los 46 años de trayectoria en el mundo empresario. Dicha esta fundamentación de la mención especial, si ustedes quisieran agradecer esta mención especial. En nombre de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, quiero expresar el agradecimiento de este grupo de empresarios por habernos hecho entrega de este premio. Y hemos recibido este premio gracias a la inspiración de muchos hombres que hicieron a nuestra institución. Pero no podría dejar de mencionar esta noche a Enrique Shaw, que fue nuestro primer presidente, y al padre Moledo, que fue nuestro asesor espiritual y doctrinario, y quien realmente impregnó a ACDE del espíritu que hoy tiene. Muchas gracias. Vamos a continuar entregando una vez más los cones de platino, en este caso la disciplina número 9, que corresponde a los jueces. El señor presidente de la Fundación Conex, el doctor Luis Obsejevich, será el encargado de la entrega de este premio. Integran el quinteto de nominados Jorge Antonio Baqué, Eduardo José Cárdenas, Aida Kemmelmacher de Carlucci, Ana Isabel Piaggi y Rodolfo Luis Vigo. Ha sido elegida Conex de Platino Aida Kemmelmacher de Carlucci. Premio Conex de Platino 1996. Abogada y doctora en Derecho, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando uno hace un alto en la vida cotidiana, y para nosotros los jueces es dejar el despacho, uno se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí habiendo tantos jueces? Bueno, quizás porque hemos hecho lo que dice María Elena Walsh, este es el mundo al revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez. En el mundo del derecho debemos ser de otra manera. Y para ser de otra manera, yo tuve la suerte de tener un padre que me grabó a fuego la idea de la honestidad, una madre, la de la responsabilidad, un marido que me ha dejado siempre un lugar que él puede estar ocupando, hijos que nunca me han reprochado, al menos en voz alta, la falta de tiempo que les he dado. Así que muchísimas gracias a la Fundación Conex por esto que estimo es un premio a todos los jueces del país que trabajamos por una justicia mejor. Muchas gracias. La próxima disciplina que se va a destacar y a premiar es la de los diplomáticos. Voy a invitar al señor integrante del jurado, José Domingo Ray, a hacer entrega de este CONEX. Integran el quinteto de nominados Mario Cámpora, Jorge Hugo Herrera Vegas, Carlos Manuel Muñiz, Susana Ruiz Ceruti y Héctor Subiza. Ha sido elegido CONEX de Platino Carlos Manuel Muñiz. Jurado Premios CONEX del 88, embajador miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Fue presidente del Comité Nacional de la República Argentina para su 50º aniversario de la ONU, subsecretario de Interior y Justicia, subsecretario de Interior y ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Ha sido profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y fue fundador del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Yo me siento muy honrado en representar al CARI, o Consejo Argentino para las Relaciones Exteriores, en este acto tan importante del otorgamiento de los premios CONEX. Y quiero particularmente señalar la obra realizada por la cantidad de personalidades que integran nuestra institución,
a través de más de 20 comités de estudios y dos institutos. Hace muy poco tiempo hemos cumplido los 20 años, lo cual de alguna manera lo considero un gran milagro. Seguimos luchando con gran interés, con gran pasión y con gran idealismo. Pero al mismo tiempo quiero aprovechar este momento porque, como debo recibir otros dos premios, el de platino y el de brillante, quiero señalar de que ese premio considero que es también para el CARI, es también para el CARI y también para el ISEN, donde he tenido la posibilidad de crearlo hace ya unos cuantos años. La obra de un individual prácticamente carece de méritos cuando uno cree que es el único que lo ha podido hacer. Por eso señalo con gran satisfacción que se trata de un grupo calificado de personas que de una manera honoraria, con gran idealismo, siguen trabajando para bien del país. Aprovecho la oportunidad para agradecer muy especialmente a este distinguidísimo jurado el otorgamiento del premio y a su presidente, el doctor Alchurrón, y referirme de manera muy especial a la Fundación CONEX y a su presidente, el doctor Ojesevich, cuyo dinamismo, cuyo entusiasmo, cuya capacidad personal ha permitido que todos los años se consagren personalidades de los distintos quehaceres del país. Muchísimas gracias. Tras la entrega del CONEX al embajador Muñiz, la próxima disciplina es empresarios rurales. Le voy a invitar al presidente del gran jurado, el doctor Guillermo Alchurrón, que sea él el responsable de entregar este premio e integrar en este quinteto denominados Jorge Horacio Casenave, Adolfo Grobocopatel, Adolfo Navajas Artaza, Eduardo Pereda y Leo Bertén. Ha sido elegido CONEX de platino Eduardo Pereda, productor agropecuario. Desde 1955, administra empresas agrícolas ganaderas, presidente de Millamán Sociedad Anónima, fue presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola y miembro fundador de CREA. Se desempeña como asesor de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y fue vicepresidente de la Fundación Argentina para la Erradicación de la Fiebre Aftosa. Deseo hacer llegar mi más profundo agradecimiento al señor presidente de la Fundación CONEX y al presidente y miembro del jurado, y lo hago extensivo a todos aquellos que hicieron posible que yo acredite hoy este reconocimiento que tanto valoro. A mi madre Sara, quien debido al prematuro fallecimiento de mi padre, hubo de educarnos sola por la senda de la rectitud y la exigencia. A mi esposa Estela, por su amor y comprensión. A mis hijos Eduardo, Teresa y Santiago, por las satisfacciones recibidas. A mis hermanas Isabel y Teresa, por el ilimitado apoyo y confianza que me brindan desde el comienzo de nuestra empresa familiar. Al Grupo CREA, por haberme ayudado a definir los objetivos y a encontrar los caminos para alcanzarlos. A los técnicos, empleados y colaboradores que me secundaron dando de sí lo mejor. A mi abuelo Celedonio, quien con su empuje y visión en 1878 licitó leguas de desierto que dieron origen a nuestras empresas. Y por último, agradezco a Dios por haber nacido en esta querida Argentina y le ruego que nos ilumine para construir una patria en unidad, paz y trabajo. Tras las palabras del señor Pereda, nos vamos a ir rumbo a una nueva pausa, recordando la entrega de los CONEX de brillantes de los años 87 y 88. Retornaremos. En 1987, Félix Laíño fue el CONEX de brillante en comunicación periodismo. Entre las distinciones que he recibido a lo largo de mi larga carrera, ninguna ocupa en mi recuerdo un lugar tan destacado como
el CONEX de Brillante que tan generosamente me han conferido mis camaradas de la profesión a través de la decisión de un jurado altamente calificado y con el patrocinio de una institución de la importancia y la trascendencia que tiene CONEX. En 1988 compartieron el CONEX de Brillante en instituciones, comunidad, empresa, la Fundación Alfredo Fortabat y Amalia Lacroce de Fortabat y Guillermo Alchurrón. La fundación que presido tiene hoy un altísimo honor, el de recibir el CONEX de Brillante, que es posiblemente lo más importante que se otorga hoy en día en nuestro país. El día que supe que me habían premiado con el CONEX de Brillante, me sentí profundamente conmovido. Y no, nunca pude salir de ese estado de ánimo. Y en este momento estoy todavía mucho más conmovido. Todos saben muy bien la importancia que tienen hoy en la Argentina los premios CONEX. Son algo realmente trascendente. Vamos a continuar con la entrega. Tras estos conceptos escuchados, disciplina número 13, empresarios de la industria, lo voy a invitar al integrante del jurado, el doctor Guillermo Livio Kuhl, para que haga entrega de este premio. Integran el quinteto de nominados Sebastián Bagó, Pascual Mastellone, Luis Alejandro Pagani, Enrique Pescarmona y Roberto Roca. Ha sido elegido CONEX de Platino el señor Roberto Roca. Se recibió de ingeniero mecánico en el Politécnico de Milán en julio de 1945 y obtuvo el doctorado en ciencias a fines de 1949 en el Massachusetts Institute of Technology. Ha seguido toda su carrera en Techín, ocupando hoy el cargo de presidente de la organización Techín y presidente de Siderca. Es presidente de Dalmite de Bérgamo, Italia, y es asimismo vicepresidente del Mozarteum argentino y presidente honorario del Círculo Italiano. Fue distinguido con el premio CONEX en 1998 en la disciplina Empresarios de la Industria Básica. Ingeniero Roca. Bueno, amigos, al agradecerle me vino una duda. Tengo tantos amigos en el gran jurado que no sabía si me han otorgado esta distinción por amistad o por mérito. Me miré un poco en el espejo y tuve la tentación de optar por la segunda alternativa que rechacé. Entonces decidí de pensar que el premio ha sido otorgado también teniendo muchos amigos ingenieros por ser ingeniero. Los ingenieros, quiero reivindicarlo, construyen cosas, pero construyen también comunidades. Es a nombre de esas comunidades, comunidad productiva, que quiero agradecerle. Gracias. Tras la palabra del ingeniero Roca, la siguiente disciplina, la número 14, es de empresarios de la construcción. El señor Bernardo Loitegui, integrante del jurado, va a hacer entrega de este premio de CONEX de Platino al elegido entre los 5 nominados: Julián Román Ganzábal, Juan Roberto Gerlach, Nicolás Macarone, Aldo Benito Roggio y Santiago Soldati. Ha sido elegido CONEX de Platino Julián Román Ganzaba, empresario, ingeniero civil, graduado en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, fue docente de la Cátedra Hidráulica General en la citada facultad y en 1949 fundó la empresa constructora Quirós Ganzábal y Crivelli Sociedad Responsabilidad Limitada, que en 1959 se transformó en Obras Civiles Sociedad Anónima y de la cual fue presidente hasta 1973 y es vicepresidente hasta la fecha, y en 1994 recibió el premio Vitruvio Desarrollista. Mucho le agradezco a la Fundación CONEX que me haya otorgado este valioso premio que me honra y me enaltece.
Yo soy en realidad el representante más notorio de un grupo de compañeros de trabajo con cuya dedicación, capacidad y entusiasmo, y actuando coordinadamente, han permitido que Obras Civiles realizara tantas bellas obras. Durante mis años de estudio, he tenido la suerte de ser asistido por eminentes maestros y profesores. Pero, ahondando en mi pasado, he llegado a la conclusión que la persona que más influyó en mi vida fue una persona cuyo nivel cultural era sensiblemente inferior al de mis profesores, pero que tenía una clara y natural visión de la ética. Esa persona que hoy desearía transmitirle la sensación de que su legado ha sido recibido fue mi madre. Al mismo tiempo, y para terminar, deseo compartir este premio con mi querida esposa, quien invariablemente corrige mis errores, modera mis excesos, alienta e inspira. Muchas gracias. Tras las palabras del ingeniero Gansaba, nos vamos a ir rumbo a una nueva pausa, recordando la entrega de los premios Conex de Brillante de los años 89, 90 y 91. Ya volvemos. En 1989, el Conex de Brillante en música clásica lo obtuvo Jerko Spiller. La verdad es que yo pensé no solamente en mí cuando recibí el premio Conex, sino en muchos colegas y muchos importantes argentinos que quizás hubieran merecido ese premio más que yo. Esto no quiere decir que me quejo, pero pienso en ellos con todo el respeto y con la esperanza que un día también ellos recibirán el premio a sus esfuerzos, a su colaboración cultural. En 1990 fue consagrado con el Conex de Brillante en Deportes Diego Armando Maradona. Quiero agradecer a las autoridades del Conex por haberme distinguido con este premio, que lo han conseguido Deluar y Fangio, y a la vez disculparme por no poder estar en mi país por mis compromisos. Muchísimas gracias por todo y viva Argentina. 1991, María Rosa Gallo fue consagrada con el Conex de Brillante en Espectáculo. Gracias a la Fundación Conex. Y ahora sí, mi agradecimiento al jurado del Conex, por habérmelo otorgado. Y por habérmelo otorgado en un momento muy especial de mi vida. Un momento realmente bueno, porque lo recibo en perfecto estado de salud y de juventud todavía. Esta transmisión se origina en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires a través de ATC del Salón Dorado, donde esta noche se están entregando los premios Conex a los empresarios, instituciones y entidades. Vamos a continuar con la disciplina número 15, empresarios del comercio. El integrante del jurado, el señor Silvio Maquiavelo, será el encargado de entregar este Conex de Platino. Integran el quinteto denominados Pablo Aversa, Cecilia Bunge de Yo, Gustavo Andrés Deutsch, Raúl Arnaldo Frávega y Juan Peirano. Ha sido elegido Conex de Platino Gustavo Andrés Deutsch, empresario y piloto con más de 9.000 horas de vuelo. Obtuvo su primera licencia como piloto en 1965 y actualmente tiene licencia para volar aviones Boeing y toda la serie Citation 500, entre otros. Egresado de la Universidad de California, en los Estados Unidos, es presidente de TIA, de INTA y de LAPA. Quería dedicar el premio a sus verdaderos merecedores, mis 6.000 colaboradores en TIA, los 1.200 colaboradores en LAPA
y los 400 colaboradores en INTA, que son los que verdaderamente hicieron de, la empresa, de las empresas lo que son. Muchísimas gracias al jurado. Muchas gracias. Es el turno de los empresarios de la banca y de los servicios. El integrante del jurado, el señor Julio Huertain, será el encargado de entregar este Conex de Platino. El quinteto estaba integrado por Leonardo Anidjar, Enrique Brown Estrogamú, Eduardo José Escazani, Juan Carlos López Mena y Manuel Solanet. Ha sido elegido Conex de Platino Eduardo José Escazani. Licenciado en Economía en la UCA, presidente del Banco de Galicia y Buenos Aires desde 1989, después de desempeñarse en distintas áreas y de haber sido director y vicepresidente. Es presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, e integró la Comisión Directiva del Consejo Empresario Argentino y es miembro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bueno, yo realmente no esperaba esta distinción, esta enorme distinción, y realmente para mí es un gran honor y se lo agradezco a la Fundación Conex, al prestigioso jurado que resolvió otorgarme este premio. También le quiero agradecer a mi familia y a todos los que trabajan conmigo en el día a día, sin los cuales estoy seguro que no estaría en este momento recibiendo este premio. Muchas gracias. Tras las palabras del señor Escazani, vamos a entregar la última mención especial que el jurado de los Conex entrega en este año 1998. El señor vicepresidente de la Fundación Conex, el profesor Gregorio Klimovsky, será el encargado entonces de entregar esta mención especial que recae en el CARI, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Su presidente, el doctor Carlos Manuel Muñiz, va a recibir este premio. Esta es una institución académica privada sin fines de lucro, creada en 1978. Su principal tarea es estimular el análisis de los problemas internacionales desde un enfoque nacional, analizar los aspectos políticos, económicos, culturales y sociales de las relaciones internacionales y ofrecer su tribuna a figuras representativas del país y del extranjero, teniendo como objetivo final la consolidación de la paz y el desarrollo de los pueblos a través de una vinculación más estrecha y aún mayor conocimiento recíproco. Muchas gracias, doctor Muñiz. Vamos a continuar ahora con la disciplina número 17, empresarios de la pequeña y mediana empresa, empresarios PYME. El integrante Javier Villanueva, integrante del jurado, será quien entregará este Conex. Son nominados Sigifredo Alonso, de Bodega San Telmo, Viviana y Michelle Vicar, de Hostería Los Notros, Javier González Fraga, de La Salamandra, Jorge Massa, Bill Max y Juan Carlos Negrini, Agrometal. Ha sido elegido Conex de Platino, Sigifredo Alonso, de Bodegas San Telmo. Ha sido presidente de la Cámara de Anunciantes de Mendoza, miembro del directorio de IDEA y presidente del Comité de Divisiones de esta institución. Desde 1973 es socio fundador y presidente de Bodega Cruz de Piedra, productora de los vinos San Telmo y Cuesta del Madero. Señoras y señores, quiero dedicar este premio a mi familia y a la gente de la empresa. A través del tiempo, la Fundación Conex ha logrado crear un escenario en el cual he vivido dos de las más importantes emociones de mi vida. Me siento muy feliz y quiero decirle a la honorable gente de la Fundación Conex que siempre tendré presente este reconocimiento a mi labor como empresario. Muchas gracias.
Tras la palabra del señor Alonso y con esta imagen nos vamos rumbo a la pausa, recordando la entrega de los premios Cones de Brillante, en estos casos en los años 92, 93 y 94. Después de la pausa retornaremos ya para recorrer los tramos finales de esta transmisión. 1992, el Conex de Brillante en Artes Visuales fue para Juan Carlos Di Stéfano. Quiero que sepan que comparto estos honores con todos y cada uno de los colegas que admiro, porque creo que entre todos, cada uno con su voz, intentamos dar una explicación al mundo que nos toca vivir. En 1993 compartieron el Conex de Brillante René Favaloro y César Milstein. Para mí fue un momento muy importante porque tuve que compartir el premio nada menos que con el doctor César Milstein, que es uno de nuestros premios Nobel. Yo tengo una amistad con él de hace muchos años y entonces haber compartido, a lo mejor hasta me pareció un exceso, porque las contribuciones de Milstein son trascendentes. Su descubrimiento de los anticuerpos monoclonales es algo que cambia todo el conocimiento científico y que tanto influye en nuestra profesión. Bueno, lo primero que quisiera hacer es agradecer profundamente al jurado que me eligió y a la Fundación Conex por haberme otorgado este premio y darme esta hermosa oportunidad. Que por supuesto no se repite muy a menudo, una vez cada 10 años. Los premios que dan más satisfacción son los que más se hacen esperar. Y yo casi diría en términos científicos que el tiempo que tarda en otorgarse un premio es directamente proporcional a la satisfacción que produce. En 1994, Adolfo Bioy Casares fue el Conex de Brillante en Letras. Me pasó lo que ya me había pasado con el premio Cervantes. La gente en la calle se detenía para felicitarme y si me tomaba el brazo no me lo soltaba, así como si quisiera participar un poco de la alegría del premio. Me dio una sensación de que, aunque se dice que la gente es envidiosa, yo tenía la impresión de que se habían alegrado conmigo cuando yo saqué el premio. Novena entrega de los premios de la Fundación Conex, en este caso y en esta noche, desde el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, desde su Salón Dorado. La siguiente disciplina es Ejecutivos de la Industria. Lo vamos a invitar a Mario Alberto Mariscotti, integrante del jurado, a hacer entrega de este premio Conex. Integran el quinteto de nominados Jorge Alberto Brea, Norberto Morita, Juan Pedro Munro, Javier Osvaldo Tizado y Oscar Aníbal Vicente. Ha sido elegido Conex de Platino en esta disciplina Javier Osvaldo Tizado, ingeniero industrial recibido de la Universidad de Buenos Aires, graduado en Harvard, ingresó a la organización Techin en 1970 y desde 1990 se desempeña como vicepresidente de la División Productos Planos y Petróleo con responsabilidad actual en Siderar y en Texpetrol. Vicepresidente en ambas, Comesi presidente, Loza presidente, Sidor director con socios Siderurgia Amazonia director y es además vicepresidente en el directorio de Siderca. También es presidente del Centro de Industriales Siderúrgicos, presidente de ILAFA, presidente de la Cámara Argentino-Venezolana de Comercio y miembro del Gabinete Científico Tecnológico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ingeniero Tizado, lo invitamos. Bueno, muchas gracias por el premio, realmente para mí es un honor. Yo me siento muy feliz hoy de recibirlo acompañado de mi familia, de Beatriz, mi mujer, mis 5 hijos, mi padre, al cual le debo mucho de esto.
Realmente estos últimos 10 años que se juzgan han sido en el terreno industrial años fascinantes, años de mucha exigencia, pero que han brindado la posibilidad de crear, la posibilidad de crecer. En particular, yo tengo el privilegio de trabajar en la organización Tequín, donde hemos podido cultivar la industria y hacerlo de una manera solidaria, viendo a nuestro alrededor cómo, a la par que crecíamos, crecían las comunidades y derrotábamos la pobreza, creando trabajo, creando valor. Así que muchas gracias a todos los que en Tequín nos han acompañado en esta tarea, a los miles de nuestros obreros, a los miles de los profesionales que han desarrollado esta fascinante aventura industrial. Gracias. La disciplina número 19 corresponde a ejecutivos del comercio, de la banca y de los servicios. El miembro de jurado, el señor Víctor Savanti, será el encargado de entregar este CONEX. Integraron el quinteto denominados Eduardo Elstein, Rodolfo Frigeri, Héctor Horacio Mañeto, Juan Carlos Mascoán y Manuel Ricardo Sacerdote. Ha sido elegido CONEX de Platino Manuel Ricardo Sacerdote. Premio CONEX 1988. Ingeniero electrónico recibido en la UBA, máster en Administración de Empresas en Harvard y es presidente del Banco de Boston en Argentina, a cargo de las operaciones del Banco en Chile, Uruguay, Perú y Colombia. Asimismo, es presidente de la Fundación Banco de Boston y de Previnter AFJP. Quiero agradecer primero y fundamentalmente a Dios, luego a mi familia por todo su afecto y por toda su paciencia para conmigo. Y finalmente a todos los miembros de la gran organización Bank Boston que con su entusiasmo y dedicación han permitido que yo pudiera hacer algo en el campo empresario. Finalmente quiero felicitar a la Fundación CONEX por su permanente apoyo a la cultura argentina y agradecer a los miembros del gran jurado por haberme elegido para estar hoy aquí. Muchas gracias. Y desembocamos en la última entrega del CONEX de Platino para luego, tras la pausa, pasar a los CONEX de Honor y a los CONEX de Brillante. La última disciplina es para dirigentes empresarios. El integrante del jurado, el señor Carlos Tramutola, será el encargado de entregar este premio. El quinteto denominado fue Luis Miguel Bambule, Eduardo Casabal, Enrique Croto, Julio José Gómez y Julio Augusto Macchi. Ha sido elegido CONEX de Platino Julio Augusto Macchi. Abogado recibido en la UBA, fue presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es miembro del directorio del Banco Hipotecario y vicepresidente del Banco de Valores Sociedad Anónima. Titular de su propia casa de bolsa, ha operado en el mercado de valores de Buenos Aires desde 1963 y ha participado de la fundación y organización de la Caja de Valores. Tras las fotos de rigor, lo invito al doctor Julio Augusto Macchi a dejar su agradecimiento en la entrega de los premios CONEX. Bueno, como es un honor, un estímulo y un aliento para mí este premio, quiero expresar lo que siento y siento agradecer a la Fundación CONEX, agradecer al gran jurado, agradecer también a todos los que reciben hoy premios, agradecer muy especialmente a los otros cuatro empresarios que fueron nominados conmigo, agradecer a todos los miembros del sistema bursátil argentino que han tenido mucho que ver en que yo pudiera hoy recibir este premio, agradecer también a todos mis compañeros de trabajo, agradecer muy especialmente a mis amigos y a mi familia. Así que todos ellos son los que me han permitido hoy estar aquí, por eso les estoy agradeciendo. Muchas gracias. Con las palabras del señor Macchi, nos vamos rumbo a la última pausa. Vamos a recordar a su vez
la entrega de los premios Cones de Brillantes de los años 95, 96 y 97. Y cuando retornemos, estaremos proclamando y entregando los premios Conex de Honor y Conex de Brillante, en lo que será el último tramo de esta transmisión de Argentina Televisora Color. En 1995, el Conex de Brillante en Música Popular fue para Mercedes Sosa. Muchísimas gracias por este premio de Brillante, gracias por el premio Conex, que los artistas argentinos podamos seguir demostrando tener dignidad, tener nuestros teatros abiertos con el pueblo, escuchándonos. Conex de Brillante, Gregorio Klimovsky. Creo que la Fundación Conex ha hecho una apuesta para el porvenir, porque está pensando realmente que un país que tiene tantos problemas, que tiene que resolver los llamados problemas o crisis nacionales, va a necesitar, y lo digo con respecto a mis especialidades, lógica para no asumir soluciones inconsistentes, ciencia para saber qué es lo que puede realmente hacerse o no hacerse, y ética, una parte fundamental de la filosofía, para saber que uno va por caminos apropiados desde el punto de vista moral y apropiados desde el punto de vista filosófico. Es Conex de Brillante el doctor Mariano Grondona. Bueno, en este momento mi estado de ánimo es una incómoda alegría. ¿Cómo no estar contento con un premio como este que me acerca al mito viviente que don Félix Laíño? Empezando entonces en el último tramo de esta transmisión de entrega de los premios Conex, vamos a decir que el Conex de Honor que vamos a entregar ahora se confiere a una figura de sobresaliente relieve fallecida durante la última década de este año. El gran jurado ha decidido otorgar tres. Uno al ingeniero José Estensoro, otro al doctor Arturo Frondizi y el tercero al ingeniero Fulvio Salvador Pagani. Los Conex de Honor que van a ser entregados por el presidente de la Fundación Conex, el doctor Luis Obsejevich, y el presidente del Gran Jurado, el doctor Guillermo Alchurrón. Y el primero que vamos a mencionar y convocar es al hijo del ingeniero Estensoro, para que reciba en nombre de su padre este Conex de Honor. El ingeniero Estensoro fue egresado del Rensselaer Polytechnic en Troy, en New York. Comenzó a trabajar en la industria petrolera en Bolivia con Tennessee Gas Transmission Company. En 1991 fue elegido presidente y CEO de la nueva YPF Sociedad Anónima. Desarrolló para su privatización el programa de transformación y reestructuración que fuera aprobado por el Congreso de la Nación en 1992, siendo también el responsable del plan estratégico que fundó las bases para el crecimiento y futuro perfil internacional de la empresa. Su hijo, Jorge Estensoro, está recibiendo este premio. Quiero agradecer a la Fundación Conex por haber otorgado este premio en memoria de mi padre. Quiero extender este premio a la persona que lo acompañó en todos sus emprendimientos, que fue mi madre, y también extenderlo a toda la gente que confió en él, que trabajó con él y que lo apoyó en una etapa muy grande, muy difícil y muy grata, que fue el de haber sido parte de la transformación de nuestro país. Muchas gracias. El siguiente Conex de Honor es en memoria del doctor Arturo Frondizi. El señor
Diego Seghetti será el encargado de recibir este CONEX. El doctor Arturo Frondizi fue elegido presidente de la Nación Argentina en 1958 por la decisión democrática del pueblo argentino. Ejerció su mandato hasta 1962, cuando fue destituido por una insurrección militar. La perspectiva del tiempo ha otorgado a la presidencia del doctor Frondizi, desempeñada en una etapa de notoria inestabilidad política, el reconocimiento generalizado a su relevante personalidad y a su obra de gobierno, en la que se destacaron el impulso al crecimiento económico, la inserción del país en el mundo con un claro liderazgo regional y la adopción de trascendentes iniciativas en materias educativa y cultural. Con orgullo recibo este premio otorgado a mi abuelo Arturo, pues para mí y mi hermana Marina, sus nietos significa el público reconocimiento a su desinteresada y denodada lucha por la democracia y la integración y desarrollo nacional. Muchas gracias. Y por último, se entregará el CONEX de honor al ingeniero Fulvio Salvador Pagani. Su hijo, el contador Luis Alejandro Pagani, será el encargado de recibirlo. Premio CONEX de Platino en 1988, nació en la provincia de Córdoba en 1928. Hijo de inmigrantes italianos dedicados a la panadería, llevó a cabo un proyecto y a sus 18 años pudo concretar en 1951 con un grupo de amigos y colaboradores. La Fundación de Arcor en Arroyito, Córdoba, fue presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Desde septiembre del 90 hasta su fallecimiento fue miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y del Consejo Empresario Argentino. Fue fundador y presidente de la Fundación Mediterránea. Bueno, para mí es un honor recibir este reconocimiento a mi padre. Me hubiese gustado en este momento que me hubiesen acompañado mis hermanos que están aquí presentes en este acto conjuntamente con las dos hermanas de mi padre. Y bueno, como hijo y como hijo mayor, creo que es un estímulo a seguir la obra que él construyó. Así que muchas gracias. Y para pasar al último capítulo de esta entrega de los premios CONEX, vamos a entregar los tres premios CONEX de Brillante. Yo lo voy a invitar al señor vicejefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al doctor Enrique Olivera, para que acompañen esta entrega y además, oportunamente y como prólogo a la entrega de los CONEX de Brillantes, hacer uso de la palabra. Señor presidente de la Fundación CONEX, Luis Obsejevich, señores miembros del Gran Jurado, señoras y señores premiados, amigas y amigos. Es un placer y un honor compartir esta noche con ustedes, una vez más, la entrega de los premios CONEX, destinados este año a miembros de la comunidad, a empresas y a quienes se han destacado en otros ámbitos del quehacer nacional. Es siempre valioso el entregar distinciones a aquellos que han dado lo mejor de sí por la comunidad. Y en especial cuando esas acciones, ese trabajo ha contribuido a forjar un futuro más solidario y más justo. La Fundación CONEX viene entregando estas distinciones desde 1980. La seriedad y responsabilidad con que han encarado esta tarea ha aumentado constantemente el prestigio de estas distinciones y el reconocimiento de todos los argentinos. Desde siempre se otorgaron distinciones a aquellos cuyas conductas fueron ejemplares, a aquellos que tuvieron un comportamiento que podía y debía convertirse
en paradigma de las futuras generaciones. Quizás por aquello de que las palabras mueven y los ejemplos arrastran, como decían los latinos. Señor presidente de la Fundación Conex, Albert Camus decía que es fácil tener éxito, es fácil ganar un premio. Lo difícil es merecerlo. Estoy absolutamente convencido que los premios que ha otorgado la Fundación Conex son ampliamente merecidos. Felicitaciones a la Fundación, felicitaciones a los miembros del jurado y felicitaciones a los premiados. Muchas gracias. Señoras y señores, tras las palabras del señor vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Enrique Olivera, y acompañado por el presidente del jurado, el doctor Guillermo Alchurrón, y por el presidente de la Fundación Conex, el doctor Luis Obsekevich, vamos a proclamar a los Conex de Brillante de este año 1998. En primer término, Conex de Brillante, Cáritas Argentina. Invito al obispo Monseñor Rafael Rey a recibir este premio. Con la presencia allí de Monseñor Rey, con el premio en sus manos. Voy a invitar al segundo Conex de Brillante, señor Carlos Manuel Muñiz. El tercer Conex de Brillante, el ingeniero Roberto Roca. En el final de esta transmisión, invitamos y por requerimientos de la prensa a los tres premiados ubicarse en el centro mismo del escenario para que conformemos esta postal de los tres Conex de Brillantes. Para que la prensa aquí reunida pueda trabajar debidamente y rescatar estas imágenes que marcan el premio a las trayectorias de estas instituciones, empresas y personalidades en esta entrega de los premios Conex. Agradecer una vez más la presencia de todos ustedes esta noche, agradecerle al jurado y en tal caso invitar, por orden de recibimiento, a Monseñor Rey en primer término a decir las palabras finales, luego al embajador Muñiz y finalmente al ingeniero Roca. Bien, doblemente quiero expresar mi agradecimiento por este segundo premio que nos colma de alegría y también de compromisos y por supuesto que nos anima a seguir trabajando con pasión en la promoción de las personas. Y en esta noche yo quiero expresar que este premio ha sido logrado por la generosidad, por el trabajo silencioso de todas las Cáritas del país, la Comisión Nacional de Cáritas, las Cáritas regionales, diocesanas, parroquiales, las Cáritas que están en las capillas de uno al otro extremo del país. Gracias a las Cáritas y gracias también a la Fundación Conex.
Como ya expresé al recibir el premio Conex de Platino, entiendo que esta distinción es una distinción que corresponde a todas las personas que colaboran con tanto idealismo y con tanta generosidad en la obra del Consejo Argentino para las Relaciones Exteriores Internacionales que tengo el honor y el placer de dirigir. Muchísimas gracias al gran jurado, muchísimas gracias de nuevo a la Fundación Conex y mis felicitaciones más cordiales por todo lo que están realizando en bien del país. Bueno, señores, para cerrar eso, no sabría qué decir, pero tomar un lema de las Olimpiadas, es importante competir, no es importante ganar. Así, creo que agradezco a todos, el jurado, los participantes, porque todos hemos competido en esa fiesta. Gracias. Con las palabras del ingeniero Roca, estamos cerrando esta transmisión originada en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Dorado. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.